Muchas gracias por recibirme aquí en Desaguadero. Es un placer estar aquí y poder hablar de la salud y del agua potable. Aquí tenemos el lago más bello de Sudamérica, más alto del mundo. Y lamentablemente, con el pasar del tiempo, los desagües se han ido al lago y han malogrado el lago. Y los desechos de la minería han malogrado el lago. Es urgente limpiar el lago. Estamos empezando un proyecto de 10 plantas de tratamiento alrededor del lago. Esta no es una de ellas, esta es para el desagüe de Desaguadero. Y aquí estamos orgullosos de poder estar presentes en esta planta tecnificada, con anaeróbicos ahí, filtros allá, pozas de filtración al final, y después se reintegra agua limpia al río. Porque nosotros respetamos a nuestros vecinos bolivianos y queremos que este río vaya a los salares limpiecito, no cochino. Por eso estamos aquí. Y con Edmer, el ministro, vamos a recorrer en los próximos meses todo el Perú para poner en marcha los proyectos de agua potable que cada pueblo y ciudad merece. Queremos que los peruanos, los del altiplano, los de la selva, los de la sierra, los de la costa, todos tengan agua limpia en su casa y desagües que no contaminen. Y aquí en Desaguadero, alcalde, los vamos a ayudar para que tengan una ciudad bonita, limpiecita, asfaltadita, con la ayuda de todos. Fuerte las palmas, por favor. Palabras del presidente constitucional de la República. Muchas gracias. Seguimos trabajando por los peruanos. Cada día trabajamos juntos. Gracias. Fueron las palabras de don Pedro Pablo Kuczynski en el distrito de Desaguadero. La comitiva desde la ciudad de Lima agradece la presencia de cada uno de ustedes por venir a esta planta de tratamiento de residuos sólidos y de tratamiento de agua que hace posible en este distrito de Desaguadero. Gracias por la presencia del ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento. También los que nos acompañan el día de hoy. Extensivo y saludo caluroso por parte de todos ellos. Presente también los subprefectos hasta los distritos más recónditos de nuestro querido Perú. Saludo del presidente constitucional.